aumentámoslo. que haya llegado este día tan pero tan importante para todos nosotros. Yo recordaba hace 16 meses cuando empezamos este camino desde el gobierno nacional, eh, claramente y a partir de los grandes objetivos planteados por el presidente, eh, reducir la pobreza, unir a los argentinos, la lucha contra el narcotráfico, no tuvimos nunca ninguna duda que el gran eslabón que nos permitiría y que nos ayudaría a que las políticas públicas sean verdaderamente efectivas fuese la necesidad de producir la transformación del Estado, lograr un Estado moderno, ágil, cercano, transparente. Y ese camino se inició a través de dos decretos del presidente, uno el que tiene que ver con el plan de modernización del Estado y el otro tan importante, el del gobierno abierto, que es sinónimo de transparencia y que justamente algo está en la esencia misma de lo que nosotros creemos que debe ser una gestión pública. Iniciamos ese camino que por supuesto pasaba y pasa por darle al Estado instrumentos, por darle sistemas de gestión, tecnología, los logros que señalaba el propio presidente la semana pasada de llegar al millón de expedientes electrónicos, de lograr tener un Estado que tramite de esta forma, de manera efectiva, rápida, que eso permita que haya control ciudadano, porque el hecho de que trabajemos de este modo nos da transparencia. Y es el propio ciudadano el que puede ver qué pasa con su expediente, qué pasa con su trámite. Y que día a día le vayamos dando al Estado herramientas en, materias, en materia de telesalud, en la educación. Y por supuesto, no solo para el Estado nacional, a lo largo y a lo ancho del país, con nuestra política de país digital, para que cada comunidad, cada municipio, cada provincia, cada Estado provincial y municipal, tenga herramientas desde la conectividad, a una página web, a un sistema de atención ciudadana, para que en definitiva logremos algo tan importante como es la inclusión digital y que ese Estado que está cerca del vecino y cerca de los ciudadanos le dé soluciones efectivas a nuestra comunidad. Y prueba de ello fue un hito que realmente fundacional el de la semana pasada, que todos los gobernadores a través de ese compromiso federal por la modernización del Estado, hayan asumido justamente eso: un compromiso que significa que estamos de acuerdo en la necesidad de transformar el Estado y de salir de ese Estado oscuro que no pone a la gente en el centro de atención y que, en definitiva, fue un receptáculo de la mala política, entre otras cosas, respecto de lo que es el empleo público y a eso voy el eslabón fundamental en esto es el empleo público es que logremos jerarquizar el empleo público como hace décadas fue en algún momento en la argentina como hoy en muchos países en el mundo cuando hablamos del empleo público hablamos del servicio civil del servicio público porque en definitiva es eso es servicio con un objetivo que es nuestra gente, nuestros ciudadanos. Y por supuesto que para jerarquizar el empleo público, además de profesionalizarlo, dotarlo de herramientas, eh, concursar la alta dirección pública, tenemos un eslabón clave y por eso es la importancia de este momento y de esto que estamos haciendo, que es el relanzamiento del INAP, que es generar este instituto de capacitación, que esté en el corazón de lo que nosotros necesitamos hacer para transformar el Estado y para jerarquizar el empleo público. Necesitamos tener hoy un instituto de capacitación nacional ayornado a los tiempos, con toda la tecnología, teniendo en cuenta que el empleo público no es, en el empleo público no es lo mismo un empleado de la Administración que un, que un empleado del área de tecnología o un empleado del área de las comunicaciones, que para eso es necesario diferenciar los itinerarios formativos, que es necesario que le lleguemos a todo el país a través de contenidos virtuales, por eso el centro virtual que va a tener el instituto, que ya estamos desarrollando, y también es importantísimo que logremos acoplar a los distintos institutos provinciales en esto, porque no se trata solo de un problema del Estado nacional, es un problema de todos los estados. Y en ese sentido es que el Instituto va a tener un rol fundamental de liderazgo, de colaboración permanente con todas las provincias. Así que para, para mí, para todo el equipo, para todos nosotros, es un orgullo ir hacia adelante con este nuevo Instituto. Es realmente un eslabón fundacional, fundamental, y creemos que es la clave para que podamos, con las demás acciones que estamos llevando adelante en todo el Gobierno Nacional, lograr esta transformación del Estado por un Estado, como decimos, siglo XXI, al servicio de nuestra gente. Muchísimas gracias. Los invitamos a escuchar las palabras del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Buenos días, querido Andrés, equipo, amigos, integrantes de, del INAP. Si algo bueno de tener un buen equipo es que uno tiene ministros, secretarios, directores que saben más que uno de cada tema específico, así que no voy a agregar mucho a lo que ya dijo Andrés. Pero siento que esto es un camino que no termina, que nunca termina. No solo porque arrancamos juntos con Andrés haciendo lo mismo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ya que hay varios que vienen desde ahí con esta tarea de lograr modernizar, acercar, transparentar la acción de, del Estado a través de una mejora en la calidad de los recursos humanos. Porque más allá de todas las tecnologías, todas las plataformas digitales que hoy nos, se nos plantean, que hoy nos desafían, al final del día necesitamos que la parte central de todo lo que pasa en este mundo, que somos nosotros las personas, adquieran esas capacidades. Con lo cual, primero, felicitaciones por este relanzamiento del INAP que nos pone en marcha en este siglo XXI que nos desafía, e insisto, nos pone en marcha. Eso nunca se puede detener, porque el desafío es constante. Enfrentamos un mundo que todos los días mejora. Entonces, en este tema no es cuestión de decir, bueno, logré expediente electrónico, ya está, nos vamos todos a dormir. No, hay que seguir evolucionando para tener... Más cercanía, más velocidad, más trabajo en equipo entre el sector público y el sector privado. Porque si hay un, un compromiso central de mi gobierno, como lo dijo Andrés, es reducir la pobreza. Y se reduce la pobreza desarrollando el país, creando trabajo en toda la Argentina, no en los centros urbanos, en todo el territorio. Y eso es imposible que se dé si no hay un sector privado que empuja, que lidera, pero sin un sector público que acompañe, que demuestre que entiende la magnitud del desafío, que está dispuesto a trabajar en equipo, que está dispuesto a simplificar, porque no solo detrás del trabajo que hacemos todos los días nosotros hay una demanda de una ciudadana con un expediente, con un trámite personal, sino también hay de miles de demandas de empresas que necesitan del acompañamiento del Estado, de la facilitación para que puedan desarrollar sus actividades. Y ese es el enorme desafío por delante que tenemos. Con lo cual, entendiendo la magnitud de esta tarea, el que pongamos estas herramientas en la cancha y que lo hagamos en forma federal, como lo hicimos con el compromiso federal por la modernización, porque no alcanza con modernizar el Estado nacional. Esta modernización... Esta mejora de la calidad, de las capacidades, tiene que llegar a cada provincia y a cada municipio, a cada organismo descentralizado, porque todos participan en la realidad del día a día de la gente. Por eso esta plataforma virtual es algo maravilloso, porque sin moverse de su casa se van a poder capacitar, van a poder adquirir más herramientas, insisto, para este mundo que no sabemos dónde terminan. Los desafíos, pero sabemos que con un tercio de la población debajo de la línea de pobreza, con niveles de ocupación y subocupación como los que tiene la Argentina, necesitamos dinamismo. Y en esto, también esto tiene que ver con qué es lo que vale la pena en la vida, ¿no? Porque no hay nada que te conecte más con la juventud, con sentir que existís. Consertir que tu vida está en pleno desarrollo, que estudiar, que volver a aprender, eso te rejuvenece. Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chín, aprendiendo informática que nunca había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. En, en, la, en los abuelos estaban tremendo, estaban tremendo. No, es, es verdad, es verdad. No, esto, es, esto es científico. Pasó en el, en el hogar San Martín. Estaban como locos, estaban como locos. Pero bueno, pero la realidad es que educarse es renovarse. Y tenemos que transmitirles también a nuestros empleados públicos, de que el renovarse, el capacitarse, es rejuvenecer, es también tal vez adquirir conocimientos y lograr un dinamismo entre el sector público y el sector privado. De lo que estamos seguros, y viendo lo que está pasando en Santa Cruz y en tantos otros lugares, que tenemos que alejar la figura del Estado de que parezca un aguantadero de la política. El Estado es un lugar donde tiene que convocar a partir del concurso público, donde el prestigio, la capacitación, el esfuerzo diario tiene que representar el trabajo que hace cada una de esas personas. Y no que el, el decir soy empleado público esté ligado a algo que lo descalifica, que le resta dignidad. Y este tipo de instrumentos es el que nos lleva en la dirección correcta, en la que. Cada empleado público se sienta orgulloso de la tarea que hace y sepa que su trabajo es indispensable para lograr esa Argentina que todos soñamos. Por eso hoy estamos haciendo lo que había que hacer, todos juntos, que es apostar al respeto, a la capacitación y al trabajo en equipo. Felicitaciones y a seguir adelante porque esto recién, recién comienza. Gracias. Señoras y señores,